Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. Del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran Yo Soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene, díselo, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiere ser libre del pecado. Es Cristo, la luz del mundo. Es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran Yo Soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene, como dice, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Para quién? Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser pecado. Gracias, Señor. En ti encontramos palabras de vida eterna. Como dice, todos juntos. Solo Cristo tiene, díselo, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Para quién? Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Una vez más. Solo Cristo tiene, todos juntos familia, palabras de vida eterna. Díselo, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Para quién? Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre. Una vez más juntos. Solo Cristo tiene, díselo fuerte, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Para quién es? Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por tu fidelidad. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Grande eres tú, Dios.
mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Majestuoso Dios, majestuoso, poderoso, tú a mí gozo, majestuoso. Majestuoso, poderoso,
se escuche. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Díselo fuerte. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, estamos delante de tu presencia una vez más, Señor. Te agradecemos, Señor, este hermoso tiempo que nos permites estar en este lugar para adorarte, para exaltarte, para sentir tu presencia, Señor. Pero ahora es un momento muy especial, Señor, en el cual tú nos vas a hablar a través de tu bendita palabra, Señor. Queremos que todos los que estamos aquí en este lugar dispongamos nuestros corazones, que estemos dispuestos, Padre eterno, a escuchar, a entender y hacer lo que tu bendita palabra de Dios nos indica en esta hermosa mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Pues bueno, hermanos, el título de hoy es De vida o muerte. Y queremos que nos acompañe a nuestra base bíblica. Y el título de esta porción, de este evangelio hermoso de San Mateo, Mateo 7, del 13 al 14, para que usted lo pueda meditar ahí. Y como título dice, al menos en mi Biblia, dice la puerta estrecha. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el versículo 13, dice, entrar por la puerta estrecha, dice Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, diga muchos, son los que entran por ella. En el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y diga, pocos son los que la hallan. Amén. Hablamos, hermanos, de un pasaje 100% evangelístico de alcance, en el cual el Señor Jesús nos habla directamente. En otro pasaje en Lucas, le preguntaban a Jesús, en este mismo pasaje, pero la versión de Lucas, y decían, oye Jesús, son muchos los que se salvan. Le preguntaban a Jesús. Y Jesús les decía, o son pocos los que se salvan, más bien. Y Jesús le decía, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Hoy el Señor nos da el privilegio de estar nosotros sirviendo al Señor, pero hoy nos toca, hermanos, compartir esta parte tan importante para el ser humano, entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha, hermanos, es el camino a la vida.
La puerta estrecha lo podemos ver como la salvación, que Jesús nos recomienda a todo ser humano, a todas las personas, esforzarse a entrar por esa puerta que es angosta. Esa puerta que es Jesús. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida. Esa puerta estrecha es Jesús con todos sus mandamientos. Esa puerta estrecha es Jesús con todo su amor, pero Él dice: esforzaos a entrar por la puerta que te da vida. Amén. Hoy Jesús hermosamente en dos versículos, en dos evangelios diferentes, dice, uno dice: esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Si habla de un esfuerzo, hermanos, es porque es algo difícil buscar, y por eso es de que dice que es pocos los que la encuentran. Meditábamos en esta semana y decíamos: oh, Señor, ¿por qué son pocos, Señor? Si realmente, pues tú quieres que todos vuelvan al arrepentimiento, porque tú no has venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti y que haya la oportunidad de salvación y de vida para todos. Sin embargo, hermanos, la humanidad, las personas en este mundo ven esa puerta estrecha que es Jesús. Imagínense esa puerta que es Jesús. Y mucha gente la ve de afuera. Mucha gente, mucha multitud ve a Jesús, conoce a Jesús. Sabe que ahí está la salvación. Sabe que es el dador de la vida. Sin embargo, toda la gente solamente ve esta puerta. Muy estrecha, por cierto. Los cuales mucha gente no le interesa entrar por la puerta angosta. Por eso es que Jesús le decía que tendrías que esforzarte, porque son pocos los que realmente anhelan pasar por esa puerta que da vida y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten contentos, hermanos, de que usted no es de los que están solamente viendo la puerta, ni es de los que están muy cerquita de la puerta, pero no entran? Puedes tener un servicio, puedes dar un servicio a Dios, puedes tener un ministerio, puedes acudir todos los domingos a la iglesia. Sin embargo, todavía no cruzas esa puerta estrecha que es Jesús. Todavía no has tocado la puerta de bendición para tu vida y para tu vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vemos la situación, hermanos, de la humanidad. Y esto para mí era un peso impresionante, hermanos, saber y hablar de la eternidad sin Cristo. Y yo le digo: gracias, Señor, porque me dan la oportunidad de haber estado, de haber visto por mucho tiempo esa puerta. Después de haberme acercado a estar más cerca de la puerta, yendo a la iglesia, congregándome, estar ahí. Pero ahora me dan la oportunidad de entrar por esa puerta angosta, en la cual te pide obediencia, en la cual te pide santidad, en la cual te pide que hagas todos los frutos del Espíritu. Amén. ¿Cuántos ya entraron por esa puerta? ¿Cuántos ya entramos por esa puerta? En el cual estamos dispuestos, hermanos, a esforzarnos todos los días en obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino hacia el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único camino hacia la vida. Él es el que nos da la vida. Qué hermoso es, hermanos, nosotros poder servirle al Señor,
Hoy es un mensaje de alcance, pero también es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje para los que hemos decidido ser seguidores de Cristo, en el cual todos los días tenemos que reforzar nuestro caminar con Cristo, porque queremos vida y no muerte. ¿Cuántos quieren vida? Amén. ¿Cuántos quieres vida? ¿Quieres vida allá en casa? Necesitas a Jesucristo, necesitas entrar por esa puerta estrecha que es Jesús. Juan 10, 9, hermanos. Dice el Señor Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta, hermanos. Hoy la invitación es nuevamente, seguimos insistiendo, Jesucristo es el único que nos da vida eterna. Jesucristo es el único camino, es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único camino en el cual nosotros podemos entrar a esa mansión gloriosa, a esa vida eterna que estamos anhelando. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el puente, hermano. Por eso le damos gloria a Dios, por eso alabamos a nuestro Señor Jesucristo, porque nos permite atravesar a través de su cruz, a través de su sacrificio, podemos tener llegada al Padre. Amén. Por eso aplaudimos a Jesucristo, por eso le damos toda la honra a Él, porque nos da esa oportunidad de estar entrando por esa puerta de bendición. ¿Cuántos están contentos por ello, hermanos? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Yo quiero que hoy que salgamos, hermanos, yo creo que muchos hermanos lo hacen, pero tenemos que seguir predicando el Evangelio de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos nos van a ayudar a seguir predicando el Evangelio de Cristo? Necesitamos que más gente vuelva al arrepentimiento, que más gente entre por esa puerta estrecha y que no se vayan a una eternidad sin Cristo. Es una gran responsabilidad para nosotros, hermanos, como siervos de Jesucristo y como pueblo escogido, para predicar las buenas nuevas de salvación a los que se pierden, a esa gran multitud, hermanos, que solamente ven a Jesús muy lejos. Lo ven muy lejos, hermanos. No me interesa. Platicábamos y se coincide exactamente con lo que me marca aquí. ¿Cuánta gente se acerca contigo y te dice: oye, me interesa la salvación? ¿Cuánta gente se acerca contigo y oye, qué hay que hacer para la vida eterna? ¿Cuántos te buscan para pedirte los requisitos para la vida eterna? Por eso dice la palabra: pocos, pocos. Por eso nosotros le damos gracias a Dios, porque nosotros somos de esos pocos. ¿Cuántos dicen amén? Y no porque seamos muy buenos, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Por eso estamos muy contentos. Hay sentimientos encontrados, hermanos, porque hay gente que no ha aceptado a Jesucristo. Hay gente, hay mucha multitud que se pierde y se va a la eternidad. Sin embargo, le damos gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de habernos rescatado de ese lodo cenagoso, de esa vida vana. Pero ahora le decimos a mi hermano, al familiar, al amigo, que Cristo es la puerta y en Él podemos tener vida y vida en abundancia. Mateo 7:13 dice: abre dos porqués. En el mensaje que nosotros veíamos, dice el Señor, dice: ¿por qué hay que esforzarse a entrar por la puerta angosta? Y uno en el 13 dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Diga: perdición. Y muchos
son los que entran por ella. La preocupación de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, entren. Y luego nos dice el por qué. El por qué. Dice, porque hay muchos que no quieren recibir el Evangelio de Cristo. Hay muchos que cierran esa puerta definitivamente. Hay gente que sella esa puerta que es Jesús. Esa posibilidad de vida no la tienen considerada. No tienen considerado a Jesús en su vida. Y dice Jesús, bueno, pero tú que eres de los pocos, esfuérzate, porque te hago una observación. Te digo que muchos van por el camino de perdición. Y no vayas a hacer que esos muchos te arrastren. Esas compañías te lleven y te saquen del camino que soy yo, que es el camino estrecho. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí vamos todos bien. Por eso el Señor se mortificaba, por eso hace dos porqués. Qué hermosa es la palabra de Dios y tan sabia. Como dicen, aguas. Porque es mucha la multitud. Este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Está cautivo. Y tenemos que estar conscientes de que reina Satanás en este mundo. Y muchos son atraídos por él, por el mundo, por la vanagloria, por los placeres. Y por eso dice Jesús, dice, porque muchos van por un camino de perdición. Dale gloria a Dios que has escuchado el Evangelio de Cristo. Exáltale al Señor porque tienen la oportunidad de estar dentro de esos pocos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos salimos contentos? Pero con esa carga de decirle al que nos mira, Jesucristo es el único que te puede asegurar la vida eterna. Es el único, porque no debes de andar en ese camino donde dice la palabra de Dios que muchos, dice que es espacioso ese camino. Y si es espacioso es porque es fácil de caminar. No vas apretujado, vas libre. Puedes hacer, comprar, ir, ver todo lo que está en ese camino amplio. Sin embargo, nosotros hemos decidido, no, Señor. Todo eso que el mundo nos ofrece, Señor, lo tengo por basura. Y yo quiero esa vida eterna contigo. ¿Cuántos dicen amén? Si hoy, hermano, amigo, hemos estado, a lo mejor caminamos un tiempo dentro de ese camino del Señor, pasamos, entramos por esa puerta angosta, pero por alguna situación nos enfriamos y nos salimos. Hoy es el día que hizo el Señor. Dice que Él sigue estando a la puerta. Dice que Él sigue llamando a los corazones. Y Él, su misericordia es grande y es un Dios de oportunidades. Mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Entonces, el llamado es para hoy reconciliarnos con el Señor. Pueblo, que a lo mejor nos ves, eres pueblo de muchos años. Sin embargo, has decidido a lo mejor nuevamente estar fuera de esa puerta. Hoy es el día para que te reconcilies con nuestro Señor. Amén. Lucas 12, hermanos, 18 y 21. Es la historia, hermanos, de un hombre rico. Y se lo leo. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué nos quiere decir este pasaje, hermanos? Que en un abrir y cerrar de ojos,
nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo por todas nuestras acciones. Por si decidimos un día entrar por la puerta estrecha, en donde obviamente tiene que haber obediencia. Hay mucha gente que no le gusta las reglas. No le gusta las reglas. Oh, el obedecer, no obedezco ni a mi papá, dicen por ahí, que es el que me paga todo. Voy a obedecer a alguien que no veo, pero que es real, hermanos. Él es espíritu y en verdad. Amén. Y santidad, hermanos, búsqueda constante, consagración, anhelo ferviente de seguir, de estar en sus atrios. Aleluya. Con esos requisitos, con esos perfiles, hermanos, es lo que Dios está demandando. Sin embargo, no es atractivo. No es atractivo para el mundo. No es atractivo para las personas. ¿De qué me hablas, Ezequiel? De ser una persona que esté en su casa todos los días ahí, leyendo la Biblia, platicando de Dios. No es atractivo para mucha gente. Sin embargo, damos gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad de que eso es nuestra vida, de que eso es lo que nos llena y esa es nuestra fe, y que nosotros creemos que un día todo esto va a pasar, hermanos, y vamos a estar ante la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese va a ser, hermanos, cuando te dicen buen siervo fiel. Amén. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Así es esta situación, hermanos. Es lo que nos menciona Lucas 12. Nos afanamos tanto por las cosas materiales. Hacemos riquezas en este mundo y dejamos a un lado la puerta estrecha. Dejamos a un lado a Dios, que es el que nos da la fuerza. A Dios, el que nos da la inteligencia. A Dios, el que nos da la sabiduría para vivir en este mundo, ¿sabe? Sin embargo, mucha gente, toda esa gente que ve por lo lejos solamente a Jesús, no le interesa más que hacer riquezas. Y sin embargo, sabemos cuál va a ser su fin. Amén. Mire, hermanos, que nosotros nos ha tocado, o nos tocó, el privilegio en estos días de dar clases en una universidad. Y yo decía, a todos los voy a pasar. Maestro misericordioso. A todos. Todos hacen un gran esfuerzo, los muchachos. Sin embargo, hermanos, Dios nos muestra que no es así, que tenemos que ser justos. Dice que Dios es justo. Y mire que la universidad nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes que poner todo tu plan en un sistema. Todo el plan que tú tienes para esas 10 sesiones, en donde queda claro lo que vas a ver en cada una de ellas. ¿Y cuáles van a ser sus recompensas? ¿Y cuáles van a ser su castigo? Y no queremos maestros barcos. No queremos, queremos maestros justos. ¿Y nuestro Dios cuántos creen que es justo? ¿Amén? Dios es justo. Dios es bueno. Dios nos ama. Que eso no se nos olvide. Pero la persona que le da la espalda a Cristo, que no acepta a Cristo como su Salvador, tendrá un castigo eterno. Tendrá la muerte. Tendrá una muerte eterna. Y mire que yo asemejaba esta situación porque efectivamente también lo hace el Señor igual. Nos pone todo el plan del curso aquí. Es justo el Señor. Amén.
No me vayan a decir por ahí como un mal amigo que me decía que tu Dios es injusto, que es rencoroso. Antes no lo golpeamos. Tu Dios es un Dios injusto, hermanos, y es rencoroso. Me dio mucha tristeza eso. Sin embargo, hermanos, porque así la gente que está allá afuera y que solamente ve a Jesús de lejos, así es como ellos lo ven. ¿Por qué? Porque no quieren la disciplina, porque no quieren lo santo, porque no quieren lo limpio, porque no quieren tener ese corazón en donde more confiadamente Jesús. Y es mejor para ellos decir que es un Dios injusto, y no es así, hermanos. Dios nos ama, pero aborrece el pecado, y la persona que está en pecado, la persona que está en ese camino de perdición, tendrá un castigo eterno. Y esto yo lo asemejaba, es así, el Señor ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer, ya el Señor nos ha dicho por dónde tenemos que caminar. Pero Él es un Dios justo y no me va a pasar si no califico, si no he sido obediente, si no he hecho las tareas que es predicar el Evangelio, si no he hecho ese proyecto que me pide, que es el evangelizar a las personas y llevar almas para Cristo. Por lo tanto, dice, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Él nos va a calificar, hermanos. Pero Él es justo. Dice en Apocalipsis 21:8, hermanos. Y con esto casi terminamos, hermanos. ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes son las personas, hermanos, que estarán en la muerte eterna? En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto lo dice la palabra de Dios. Pero para los que creemos en Cristo, no hay ninguna condenación. Estamos salvos por gracia. Tenemos la confianza que un día estaremos con Él y no tendríamos que pasar por esta situación, por una muerte eterna. Sin embargo, hoy la pregunta es: ¿cuántos quieren pasar por esa puerta angosta? ¿Cuántos están conscientes de que tienen que cambiar la forma de vivir? Si Dios todavía te da una oportunidad hoy, es para que la aproveches y tomes la mejor decisión, que es Jesucristo. Que ya no lo veas de lejos, que ya te acerques, que ya lo busques, que ya anheles estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos porque somos de esos pocos, somos de ese real sacerdocio, somos de ese pueblo escogido? Dice la palabra que viene por un pueblo santo, viene por una iglesia santa, un real sacerdocio. Y nosotros cada día que estamos aquí, no perdamos el tiempo, busquemos cada día más al Señor, comprometémonos más con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es evidente, hermanos, y es claro que va a haber un castigo, porque Dios es justo. Y aquí es donde entra la parte de ese sentimiento, hermanos. Señor, ayúdame a poderles predicar a más personas para que no se vayan de este mundo sin Cristo. Que las personas hagan su decisión ya, porque es de vida o es de muerte. Dame la vitalidad, Señor, la sabiduría y la inteligencia para llegarles a las personas y decirles que es debido a muerte que aceptes a Jesucristo. Si no, vas a pasar una muy mala eternidad. Nuestro corazón se compadece y tenemos que tener ese corazón de amor, de compasión hacia las almas, hermanos.
Nosotros le damos gracias a Dios porque estamos en este poco o en este grupo pequeño, pero es importante extender el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mateo 7:14, la segundo por qué. Dice, porque estrecha es la puerta, hermanos, dice Jesús, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan, dice el Señor Jesús. Es que es algo delgado, mijo. Y realmente ahí también hay dificultad. La primera dificultad ya te dije que es el mundo y sus placeres. La segunda dificultad y el siguiente por qué es porque es angosto y necesito de ti todo tu corazón. Necesito de ti todos tus sentidos, todos tus pensamientos, toda tu vista, todos tus oídos, todo tu corazón, toda tu alma. Necesito todo de ti para que tú puedas entrar por esa puerta angosta. Hoy hacemos la decisión de decirle al Señor, tómame en tus brazos, Cristo. Hoy tomamos la decisión firme de seguir a Jesucristo. No por miedo, hermanos, sino porque le amamos. Yo sigo a Cristo porque le amo, porque Él me amó primero, porque Él me ha bendecido, porque Él me ha dado oportunidades de vida. Por eso le amamos, hermanos. Esta parte no la veo yo, porque yo sigo confiando en que si yo no me aparto de su mano, si yo no me aparto de su camino, yo estaré un día en el cielo. Amén. Pero también tenemos como iglesia, hermanos, y como nuestros hermanos que nos ven, tenemos que compartir esta parte de la persona que no acepta a Jesucristo, de la persona que está en pecado, tendrá un castigo eterno por la eternidad. Dice, déjeme le leo, hermanos, una parte hermosa. La versión de Lucas. Y con esto estamos cerrando, hermanos, para que todo lo que le comento. Mire lo que dice al final de todo lo que es Lucas. Si usted tiene su Biblia, lo voy a tratar de leer rapidito. Dice en Lucas 13:22. Y con esto estamos casi concluyendo, hermanos. La puerta estrecha. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá, no sé de dónde sois. No los va a conocer. Entonces comenzará a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Qué triste sería, hermanos, después de haber conocido a Cristo y apartarse, el Señor va a decir, no te conozco, no te conozco. Hoy es el tiempo, hermanos, que nosotros podemos buscar al Señor. Hoy es el día especial para que tú entregues tu vida a Cristo y digas, yo quiero ser de esos pocos. Yo no quiero ser de los que me vaya a lamentar un día de no haber aceptado la sangre de Jesucristo, de no haber aceptado al Hijo del Hombre, de no haber aceptado su sacrificio perfecto, porque ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Por no haber aceptado a Jesucristo, hermanos, que hoy que se predica por todo
lados, en todo el mundo. Hoy es el momento que nosotros somos privilegiados y somos bienaventurados, hermanos, porque el Señor nos da la oportunidad. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El Señor ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y no porque hayamos nacido en un hogar cristiano, porque no es ninguna garantía. Cada quien hace y toma sus propias decisiones. Y pueden ser para vida o para muerte, para condenación eterna, camino de perdición. Entonces, hermanos, por eso yo me siento muy privilegiado, muy bienaventurado, porque aún esta es la tercera encuentro con el Señor Jesús, ¿sabía? Yo ya tuve un encuentro con el Señor Jesús de niño, y luego tuve uno de adolescente, y hoy es mi tercera etapa, y le digo: Señor, esta es la buena, la tercera es la vencida, Señor. Porque sí conocí a Jesús, pero igual, hermanos, estaba allá. Estaba allá en la multitud, y luego después me fui acercando un poquito más, y ya la tercera ya tuve que entrar, hermanos. ¿Cuántos se sienten contentos? No sé su testimonio, pero el testimonio es este, hermanos. Y yo estoy muy contento por ello, amén. Dice en Mateo 22:14: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos los que realmente van a hacer la voluntad de Dios. Muchos van a ser llamados. Ahorita somos muchos llamados. Las iglesias están llenas. Hay enormes iglesias llenísimas en todo el mundo. Son muchos los llamados, pero muy pocos los escogidos, muy pocos los que tienen la convicción de servir a Dios, de amar a Dios con todo su corazón, amén, y sobre todas las cosas. En Primera de Juan 2:15-17, para reafirmar, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Nos queda claro, hermanos? No le hacemos caso al mundo para que nuestro Señor Jesucristo esté tranquilo. Amén. Dice el Señor: entra por la puerta angosta, porque anda mucho mundo, anda mucha vanagloria, y de repente te puede atraer. Mi hijo nos ama. Amén. Y otra, porque alguien puede tomar tu corona, porque dice que los postreros serán primero. Amén. Y por eso dice el Señor la segunda recomendación, porque muchos son los llamados. Y ahí andamos, muchos hay. Pero realmente muy pocos queremos hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que nadie tome nuestra corona, hermanos. Nosotros seguimos fiel a Cristo, amén. Y estas oportunidades que Dios nos da, no hay que desaprovecharlas. Por eso estamos contentos. Le damos un fuerte aplauso a Cristo, amén. Déselo fuerte. En resumen, hermanos, la puerta estrecha es una relación personal con Cristo. En resumen, la puerta estrecha es una relación día a día con nuestro Señor Jesucristo. Un tomado de la mano con Él. Un levantarte con Él. Un acostarte con Dios.
un pensamiento limpio, puro y santo. Todo lo que sea de buen nombre, en eso pensad. Wow, sí se puede, hermanos. Sí se puede vivir de esa manera. Sí se puede estar ahí y decirle: Señor, limpia mis pensamientos. No permitas que vea algo que no me corresponde, algo que me va a ensuciar mi mente y mi relación contigo, porque yo quiero seguir en este caminar. ¿Cuántos dicen amén? Sí se puede, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos guardarnos para ese gran momento, para esas bodas con nuestro Señor? ¿Cuántos podemos continuar en este camino estrecho, en donde hay obediencia, en donde nos piden santidad, en donde nos piden disciplina? Pero yo creo que se puede, hermanos, en donde nos pide un corazón limpio. Amén. Ya nosotros, este es un alimento más fuerte, hermanos, para este hermoso grupo Sembrados. Es un alimento que tenemos que decir: ah, tenemos que hacer todo esto. Sí, tenemos que hacer todo eso. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Decía el mensaje: ¿cuántos te preguntan por tu salvación? ¿Cómo hay que cuidar la salvación? Nadie te pregunta estos temas. Solamente los escogidos, los pocos. Dele gloria a Dios porque Dios está en su vida. Juan 14:6 dice: y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay dos caminos, hermano. En resumen, en conclusión: el bien, el mal, el camino angosto, el camino amplio, el camino que da la vida y el camino que da la muerte. Hoy es el tiempo en que tú escoges. Hoy es el tiempo que tú escoges, hermano. ¿Por qué camino caminar? ¿Por el angosto, por el que nos pide Jesús disciplina, obediencia de sus mandamientos, el hacer el bien, poner en práctica los frutos del Espíritu, el amor, la mansedumbre, la templanza, el amor al prójimo, los unos a los otros? No son difíciles, hermanos. Cuando estamos en Cristo, dice que ligera es su carga. Los que estamos en Cristo, amén. Tomemos nuestra cruz todos los días. Eso significa: toma tu cruz y sígueme. Tomemos la cruz de Cristo y sigamos a Cristo todos los días, cargándola. Sí, Señor. Yo no hago caso a ese mal comportamiento. Yo no le hago caso a ese amigo que me sonsaca. Yo no le hago caso a ese mal comentario. Yo no le hago caso a ese programa, a esa televisión, a esa película. Tomemos nuestra cruz, hermanos, porque un día Dios nos va a recompensar. Él es justo. Pero hoy es el día en que tenemos que tomar una decisión firme, hermano. Si usted ya la tomó, ayúdame a orar y a predicarles a nuestros seres queridos de que hay un camino que sin Cristo te lleva a la muerte eterna. Tú que ya estás afianzado en el camino de Dios, solamente ahora ayúdame a hablarles a otras personas de que si no se arrepienten a tiempo, van a pasar toda una eternidad en el infierno. Así lo dice la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quieres orar? Cierra tus ojos. Yo voy a orar muy especialmente por mis hermanos que se van a conectar
porque yo quiero que el Señor hable a sus vidas. A lo mejor hay una persona ahí que no se ha reconciliado con Dios. Pues yo creo que hoy es el día, amigo, hermano, te lo digo de todo corazón. Hoy es el día que tú puedes aceptar a Cristo y librarte de esa condenación, de esa muerte eterna, de ese castigo que sí hay para los que no sirven a Dios, para los que no aceptan a Jesucristo. Cierra tus ojos ahí en casita. Bendito Dios y Padre eterno, Señor. Te pido, Señor, muy puntualmente, por aquel hermano, por aquella hermana que nos está viendo, pero que no ha aceptado a Jesucristo verdaderamente en su corazón. Hoy el mensaje es de vida o muerte. Hoy es el momento en que tú puedes escoger la vida eterna. Simple y sencillamente con abrir tu corazón, aceptar a Jesucristo con todas sus ordenanzas, con todos sus mandamientos, hacerlos día a día en tu caminar, platicar con Él, vivir con Él, y vas a tener una recompensa en el cielo. Señor, te pido por esa persona. Que tu Espíritu Santo, Señor, llegue esta palabra hasta ese hogar, hasta esas personas que todavía no te conocen, o las personas que te conocen pero se han apartado de ti, o que han fallado, Señor. Padre, permite que tu Espíritu Santo redarguya su ser para que vuelvan al arrepentimiento, para que te pidan perdón por todas sus fallas, para que un día también ellos sean de esos pocos que entran por la puerta estrecha, y que un día vamos a estar en esa vida eterna, Señor, juntamente contigo. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Pedimos que, Señor, haga su obra en cada uno de los que nos escuchan ahí en casa, porque este evangelio tiene que ser traspasado, este evangelio tiene que ser publicado, porque es mucha la gente que se va de este mundo sin Cristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Amén y amén. ¿Gustas ponerte de pie, pueblo? Vamos a orar. Ahora los que estamos aquí, vamos a decirle al Señor: moldea nuestra vida, Señor. Tú conoces realmente cuál es. Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre eterno, Señor. En esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias por este mensaje evangelístico, Señor. Este mensaje cambia, Señor. Sí, Señor. Cambia mi vida. Solo tú has sido mi luz.
cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Tu voz cambia, Señor. Cambia, Señor. Cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Mi espíritu, mi espíritu.